superamos las expectativas de mucha gente. Superamos las metas por la trayectoria de nuestra historia, por Puerto Vallarta y por la Riviera Nayarit. Porque México se siente, seguro que sí, bienvenidos a la Riviera Nayarit. Esta es su casa. Gracias. El Tianguis Turístico México 2012 en Riviera Nayarit y en Puerto Vallarta está marcando una nueva etapa del turismo en México. Tuvimos oportunidad de recibirlos en la gran infraestructura hotelera que hay en la Riviera Nayarit, con un cóctel de bienvenidos sin precedentes, con una demostración de cultura, de tradiciones, pero sobre todo de mucha amabilidad por parte de la gente de Riviera Nayarit. México necesitaba esto, no nada más Vallarta y la Riviera Nayarit, sino México. Es una inyección de suero a todo el país. Superadas las expectativas. Era un gran compromiso como destino ser el primer tianguis itinerante. Creo que fue el mejor tianguis turístico de la historia. Fue una idea acertada el sacarlo de Acapulco para hacer más competitivos a los destinos. Riviera Nayarit dio la mejor cara. El esfuerzo del gobierno, de la gente, fue abrumador para todos, pero sacamos adelante un evento que es trascendental para América Latina y para el turismo en general. Las citas de negocios han sido un éxito, el pabellón fue un éxito, y demostramos en Nayarit que estamos listos para hacer eventos de calidad mundial. Turística es excelente y es un buen medio para nosotros tener éxito en nuestras ventas dentro de la Riviera Nayarit. Me ha parecido que ha estado muy bien organizado el enfoque. Estamos viviendo y promocionando México, su cultura y su variedad de destinos. Sin este medio de promoción, sin esta ventana que se abre para turismo nacional e internacional, nosotros como Destino San Blas no tuviéramos la oportunidad de participar. Me dio mucho gusto que dos estados se pusieran de acuerdo
para poder realizarlo. Y era el momento, el tiempo para desarrollar el turismo en nuestro estado. Yo creo que se muestra el día de hoy con las cifras que es todo un éxito. Un éxito desde el tema de negocio y un éxito de imagen. Entonces yo creo que esto viene a fortalecer un poquito más a todo el estado y ahora sí el estado se va a ver más integrado, más representado y yo creo que es muy bien para Nayarit, muy bien para el gobernador y muy bien para todos. Lanza Nayarit, paraíso del Pacífico, con sus nuevas rutas o marcas, con 4 en total, Riviera Nayarit, que es sol y playa, pero también tenemos diversificación, como bien dices, Nayarit Colonial, Lagunas Encantadas y Sierra del Nayar, para dar más oportunidades a los turistas de venir. Creo que es un plan integral, completo, no solamente es presentar las marcas. Y hoy en día, ahora dándole nombre, sea Lagunas Encantadas, sea Nayarit Colonial y el Sierra de Nayar, ya le podemos poner nombre a esas zonas. Creo que este lanzamiento de las marcas va a fortalecer el destino de Nayarit y eso nos va a hacer que se haya una derrama económica mucho mejor para el estado. Y definitivamente el tianguis turístico va a consolidar todo esto, reitero, a corto, mediano y a largo plazo. Agradecerle al gobierno de la gente la oportunidad de que empresas familiares como Rancho Mi Chaparrita puedan estar presentes en tan importante evento. Nos vamos muy contentos, muy satisfechos y muy orgullosos de pertenecer a nuestro querido estado de Nayarit.